amigos de la Parrillada Cultural, seguimos con ustedes compartiendo este lindo programa, pero ahora, como ustedes pueden ver, ya degustando estas delicias que tenemos con este trabajo de Gabriel también en la parrilla, ¿eh? Que ha sido fundamental para poder disfrutar. Y tenemos que hacer el clásico, un aplauso para Gabriel. Y nombrar los productos, ¿no? De Abasto Santa Clara. Abasto Santa Clara, que nos provee de esta delicia que estamos disfrutando en este programa. Bueno, les cuento que tenemos a todos los invitados muy ocupados. Se dará cuenta que está todo el mundo muy ocupado degustando. Adelante. Rubén está como en sus tiempos en Estados Unidos, con lo que es el asado siempre presente en su vida. Y ahora nuevamente. Bueno, Francisco Conio. Lo voy a interrumpir en esa degustación. El peor momento que es el peor momento. Denle un segundito más que yo quiero hacer una cosa. A ver, sí, adelante. Retomando un poquito de lo que había quedado el bloque anterior y lo que decía Freddy y lo que decían varios de los invitados. Temas que, por supuesto, podemos compartir de la dificultad que hay en nuestro país para promocionar, para mostrar nuestro arte. Y es verdad. Y también aquella negatividad general o algo de la envidia que también se habló, y podemos estar perfectamente de acuerdo. Y existe. Ánimo, ¿no? Y existe. Es como un estado de ánimo. Y existe, es así. Pero en este punto yo quisiera resaltar la parte positiva. Y entre la parte positiva podría destacar la labor que se hace en el Galpón Oriental, sí, por ejemplo. Claro, por supuesto. Que no lo va a decir Neri porque es su lugar y pecaría de modestia, ¿verdad? Pero yo sí lo puedo decir. Y es un centro artístico cultural que funciona aquí en Montevideo y que los artistas pueden venir a desarrollar su arte cuando quieran. Entre otras cosas, también este programa, La Parrilla Cultural, que está permitiendo a todos los artistas que así lo quieran mostrar su arte y su sentir, su expresión sobre el pensamiento, sobre distintos temas, ¿verdad? Y además, quiero, si me permite, un segundo, también hay un magazine, que es Agenda Show, que también es programa televisivo, y que entre otras cosas, Rubén hablaba del TNT. Y acá, entre otras cosas, encuentro que en Agenda Show hay una nota hablando de Tony Croatto, de lo que hablabas tú. ¿Te la puedo mostrar esa, no? Sí, cómo no. Esto que dice Los Inolvidables, no, porque esto. A ver, espérate un poquito. A estos dos mejor no mostrarlos. Dejar un poquito más, que se den cuenta quién no hay que mostrar. Bueno, acá está. Pero a estos déjelo para otra oportunidad. Pero acá, historias de arte que escribe un columnista de este amigo nuestro, Luis Lacaba. Y aquí habla, mira qué extensa la nota. Sí, precioso. Sobre Tony Croatto. Y lo que hablabas tú, Rubén, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de conocerlo, de estar en su estancia en Puerto Rico y de salir con él a Bayamón, a San Juan, a cantidad de ciudades, a recorrer toda la isla de Puerto Rico. Y el tipo tenía una admiración. Yo digo, es Zita Rosa en Puerto Rico. Ídolo en Puerto Rico. Ídolo. Uruguayo. Pero ¿y si me puedo? Sí, por supuesto. Francisco puede seguir comiendo un poquito. Porque, ratito. Porque voy a decir algo también que es importante, ¿verdad? Es cierto que los artistas uruguayos no tienen posibilidad de promocionarse acá. No hay una radio que les abra la puerta. Creo que de pronto, para hacer honor a quien honor merece, Gustavo de los Santos y su programa en Radio Rural es uno de los pocos, no sé quién más, ¿sabes? No sé quién más. Pero no me llama la atención cuando los otros días el canal, no sé qué canal es que pasa el bailando este, ese programa tan chabacano, grosero y ordinario que lastima a la gente, a la gente educada. Sí. Código País, que es un programa uruguayo, hecho precisamente en ese canal, lo pasaron a la 1 de la mañana porque en ese horario estaba bailando. O sea, si los medios de comunicación ya entienden de por sí que antes que ver algo uruguayo que va a tratar sobre la política uruguaya, que no está nada bien el país, que hay que realmente dialogar mucho, debatir bastante,
para poder encontrar el camino, que es muy importante para nosotros. Bueno, a esa hora la pantalla se llena de muchachitas pobres, con poca ropa, y dejan de lado un programa uruguayo. ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, si los medios de comunicación no le dan entrada, por eso yo peleo en la radio para que haya una ley de medios, donde se privilegie al artista uruguayo en primer lugar, que el 70, 75% de lo que uno está obligado a escuchar y a ver sea producción uruguaya, con gente uruguaya, porque si no los uruguayos lo vamos a tener que ver cuando tienen suerte de ir a Itinerary y los agarra para que se pongan a bailar. Porque acá nadie le da bolilla ni siquiera para que se pongan a bailar. Claro, tendría que ser un cantante que esté exactamente... Acá no hay, acá no existe. No, en Tineco. Ah, sí, sí. Porque no. Si yo voy a México a cantar, seguramente ese programa acá no llega. Entonces vos no te enterás. Claro. Es que hay artistas. Bueno, pero a Tinelli ahora hay uruguayo. Es que hay artistas uruguayos. Eso es estratégico. Es a los efectos de lograr la venta a Uruguay. Por supuesto, a la vuelta lo vamos a conocer el doble. Pero tuvieron que ir primero, cruzar el charco, para que después se conozcan más en Uruguay. Sean más reconocidos en Uruguay. ¿Te parece que Tinelli llevaría? No tenemos por qué. Ellos también vienen de una familia de poder adquisitivo alto. Claro. Sí, pero no todo. Bueno, pero mirá, escúchame. Abigail Pereira, todas esas personas que, bueno, tuvieron que ir a Showmatch para que luego para saltar otro podían, tuvieron su popularidad acá en Uruguay. Pero porque si no, nadie los conocía. Vayamos más allá. ¿Vos te imaginás a Tinelli llevando un cantante que su canción diga algo? No. ¿Soy claro? Total. No vamos a hablar mal de los colegas, de los músicos de Maramán, y le vamos a hablar mal. Pero yo no me imagino a un Tinelli llevando un taque sus. Bueno, pero no puedes pedir contenido en un, claro, un programa que no. Bueno, entonces ya arrancamos mal. Yo pienso que. Yo no lo miro, pero no sé. Ya arrancamos mal. Queda claro que si vienen y me dicen a mí, no, Tinelli quiere que vaya al programa, no. Te va a pagar mucho, ¿no, Munger? Que se lo guarden en WhatsApp. Nosotros estamos acá porque somos porfiados realmente. Porque muchos son los castings que se hacen en Buenos Aires que podríamos ir perfectamente. Pero nosotros no nos movemos porque nosotros somos porfiados y nosotros queremos bailar acá, en Uruguay. Porque hemos tenido posibilidad de ir y no. O sea, nosotros nos quedamos acá. Yo te entiendo porque yo tuve toda... Tampoco tengo aspiraciones de vivir de esto, porque sé que en este país no lo puedo hacer por algo. Tengo también mi trabajo, mi profesión. Es lo que hablamos hoy. Que generalmente la artista acá tiene un segundo trabajo, que pasa a ser el primero. Como yo quise vivir de esto, creo que nadie tuvo la culpa. Nadie me obligó a irme. Hay algunas manias, por llamarlo de alguna manera, que tiene el artista nacional. No ha logrado tratar de mejorar también su imagen, su dedicación para transformarse en un profesional. Hay un rango muy amateur. Al cual hay como un vicio de ser amateur, de no vestirse bien para cantar, de no dedicar horas de ensayo, de querer estar siempre en los boliches, y los boliches te pueden dar la informalidad, el peso, pero no te dan una imagen profesional, porque quien canta en un boliche por algo está en un boliche, está bajando la imagen del artista. Yo quiero cerrar con esto nomás. Si no canta en un boliche, no canta. Exacto, porque el mercado no existe. O sea, para llenar una sala de teatro hay que ser muy bueno. Cantar en un hotel 5 estrellas es una vez al año. Exacto. Entonces yo quiero, por eso mismo saco el tema, en base a la presencia que tenemos de dos artistas acá hoy, que son Omar y Vanessa. Recién se hacía una referencia al Galpón Oriental, de lo cual yo no participé, no voy a participar para hablar bien del Galpón Oriental, voy a participar para hablar de un cambio sustancial que ha tenido el Galpón Oriental. Acá hace 2 meses, ya a esta altura, que todos los espectáculos que se realizan son con venta de entradas y que todos los grupos de diferentes rubros, candombe, samba, tango, folclore, música melódica, todos los artistas están haciendo su buen negocio, entre comillas, con la venta de entradas. O sea, colocan un margen de 80 a 90 entradas a un valor que se aproxima a los 200 pesos. Es lógico. Y sacan un dinero que ronda los 17 y 18 mil pesos por una actuación. Claro. Que sería impagable en todo Montevideo que alguien le pagara a un artista. Pero te agrego más. Ahora, entraron en un cambio. Porque hasta hace 2 meses atrás ningún artista quería hacer su espectáculo con venta de entrada. Solo quería cantar gratuitamente para mostrarse. Sí. Se están como educando, por llamarlo de alguna manera. Se están autovalorizando. Se están respetando su profesión.
y están cobrando por lo que hacen, que es lo que tienen que hacer. No, y hay una cosa, pero hay gente que no lo puede hacer. Claro, ustedes lo lograron y lo hablo porque hay dos personas presentes. Es estimular, ¿no?, al artista. Esto lo que hace el Galpón Oriental es estimular, claro, al artista a que pueda, a que puede seguir adelante. Pero, ¿no?, pero ha llegado a tanto que incluso hoy, digo, nos ha pasado, digo, también, digo, tenemos parte por el tema de la difusión, que somos los encargados de un poco de difundir todo esto de que se hace acá en el Galpón. De que ya no solamente están interesados los que están viniendo y que vemos siempre acá en Montevideo, sino que del interior ya están llegando propuestas para que esto mismo se pueda hacer en otro lugar, cosas que justamente hoy estamos planificando, precisamente mañana viajamos al interior a ver si planificamos hasta Tacuarembó. Esto que ya soy acá, que ya hay interés de llevarlo al interior. ¿Vos tenés una entrevista con el intendente? Claro, próximamente, ¿no? Este viernes voy a ver con él y ahí vamos a hablar. Y justamente para llevar un staff de artistas que la mayoría son de la capital. Claro, y, claro. Y hoy por hoy en el Galpón Oriental están actuando, el 80% de los artistas son del interior. O sea, que el negocio que no lo ven los de Montevideo, claro, que no se animan a realizar su propia producción, de su propio espectáculo, sí lo hace gente de Salto, de Maldonado, de... Entonces, no, creo que también hay, en cierta forma, por parte del artista, poco interés en profesionalizarse, en promocionarse, en hacer las cosas bien. No, simplemente es ir a cantar por una paga en un boliche. Discrepo en una cosita conforma, nada más. Discrepo en una cosita ahí. El artista de Montevideo, a diferencia del artista del interior, el artista de Montevideo cree que ya ganó su lugar y que lo tienen que venir a buscar. Y el artista del interior, sí, claro, va al lugar a ofrecer y no tiene problema de decir yo quiero cantar y es un poco diferente la manera como se mira uno y otro. Claro. Por eso es que creo que hay una diferencia entre el artista interior. En este caso, te vas a enfrentar al intendente, le vas a presentar un programa de arte, de cultura y de la entrega de los premios Mérito Nacional. ¿Cómo es el enfoque que te esperás para realizarle personalmente al intendente? Y yo creo que, digo, de la manera, digo, partimos de la base, digo, que soy de allá de Tacuarembó y que conozco al intendente ya de muchísimos años y que me ha apoyado en otros emprendimientos que yo he hecho, por lo que descarto que está bastante, el camino bastante allanado. También hemos estado hablando con el director de cultura de la intendencia, que de alguna manera tiene que estar implicada a todas las intendencias del país para que esto se haga posible, y también hay un camino un poco allanado. Pero digo, vamos a suponer otro intendente de otro lugar. Digo, cuando vos le llevas una propuesta y le decís que en Montevideo se está haciendo y le mostrás con video, le mostrás con fotos, le mostrás con material de prensa, digo, todo lo que se ha hecho acá y todo lo que los artistas vienen a hacer acá, digo, trasladar todo eso prácticamente con un costo mínimo para ellos, porque se lleva todo de acá, toda la infraestructura con televisión, con prensa, con todo lo que significa llevarlo. Y además les presentás una comedia musical, les presentás a los artistas. Y una cosa que es muy importante, valorar a los artistas del lugar y premiarlos desde Montevideo a los artistas del lugar, es una llave, digo, que ellos no lo tienen presente, porque o ellos creen que, como nos pasa a los uruguayos, el artista es de... Eustaquio vive acá a la vuelta, es un vecino de acá, pasa, ¿no?, constantemente. Pasa con todos los artistas, con los grandes artistas. Rada vive acá a la vuelta, y sin embargo van a Argentina, van a otro lugar, como vos decías, a México, otra cosa. Pero y eso Rada, pasa, con Rada eso, conversamos y eso, todos los días, me para el auto en el y me dice, si vos el auto tuyo gasta mucho, dice, déjalo quieto. Bueno, trasladá eso al interior. No, trasladalo a Buenos Aires, andan corriendo atrás de él para pedir un autógrafo, o sea, está bien, no somos cholulos y me parece bien. Pero nos fuimos... Eso es cierto también. Para el otro lado. Yo no digo que seamos cholulos, pero es raro. Es un país... Somos cholulos. País extranjero. Somos cholulos. No están acostumbrados a cambiar a los... ¿Y sabés lo que le grita? Pero somos cholulos. Sacate ese pantalón. ¿Querés que te diga una porque cosa? Yo lo escuché. Tengo una pequeña anécdota. Somos cholulos, por ejemplo, en el caso mío. No, no somos, digo que no somos. ¿Somos cholulos? Somos. Yo te voy a decir por qué somos cholulos. Yo creo que no. Pero no somos cholulos. No somos cholulos locatarios. Está de acuerdo. Pero somos cholulos. A mí me dio la posibilidad. A mí se me llamó para integrar una obra de teatro como cantante con Alejandra Radón, una bebida argentina. Todo el mundo la conoce. Cuando vino a Uruguay a hacer 6 funciones que estaban distribuidas por la EPU, por la empresa del campo, por el sindicato de carnavalero, cuando vinimos a Uruguay a hacer las 6 funciones, la tipa no podía caminar por fue a comprar, se bajó de la limusina que veníamos, se bajó en un boliche, en Pocito, sí, sí, de la Rambla,
a comprar unos guasanos, se bajó por gusto, ¿no? Porque ella es muy de transgresora. Había un loco que tenía paseando perros, 14 perros. Después había 40 gurises, unos libres dejaban las motos. Está muy bien lo y que en el aeropuerto cuando llegó, los maleteros estaban todos arriba de ella, que llegó semidesnuda, como suele estar bueno, ella. Eso es su trabajo. Exacto. Los maleteros, pobres veteranos, todos bajaban del avión con los bolsos, con los cursos y se hinchaban con los jarros, los maleteros estaban en otro. Somos cholulos. Pero peor, de lo otro. Ya, pero de los de afuera. De los de afuera. Permítame contar. Es verdad. Permítame contar. Totalmente de acuerdo. Una anécdota que es para reafirmar eso, ¿no? Porque eso me ocurrió a mí con dos artistas. Uno de ellos, José Guerra. Yo creo que Pepe Guerra tiene que ser uno de los más conocidos, de mayor impacto. No sé si hay alguien por arriba de él. No tengo la menor idea. Yo le dije a José, porque me lo tenía que llevar para Estados Unidos, yo venía de Estados Unidos, que le quería hacer un video sobre el tema Don José. Y lo senté en la Plaza Independencia, él me grabó el CD para después meterlo en la computadora, él se puso a doblar, pero cantando, en la Plaza Independencia, miren lo que le digo, en la Plaza Independencia, con la figura de José Artigas, él y él, con la guitarra, cantando a Don José. La gente pasaba y le decía... ¿Dónde está el sombrerito, Pepe? Y seguían de largo. Yo pensaba, para mí, porque yo venía de otro... He hecho programas musicales en África, en Asia, en Europa, en América, en cualquier país, y yo pongo a cualquier persona que simule estar tocando piano, ¡bum! La gente, la música somos, trae. Somos fríos, claro, con fíjate, somos fríos con nosotros mismos. Pero fíjate. Somos fríos con nosotros mismos. Pepe Guerra me pasó eso. Yo no sabía qué hacer porque yo digo, yo necesito público. No puede ser que yo estoy hablando de que es el artista más importante del Uruguay y estaba mi amigo y dos, tres personas más. No habían 10 personas viendo al Pepe cantar en la Plaza Independencia. ¿No será un poco de demagogia? ¿No será que en el fondo queremos sentarnos al lado del Pepe, pedirle canciones y nos da vergüenza? Llamale lo que quieras, pero yo coincido con él que de pronto somos cholulos con los gurises de los Rolling Stones, que va todo el mundo. Y... Sí, sí. Otro. A mí me gusta mucho el tango y yo creo que Miguel Ángel Maidana es un buen exponente de tango, ¿verdad? Sí. Miguel Ángel Maidana... ¿Cómo cantaba el padre de Miguel Ángel Maidana? ¿Qué cantó? Miguel Ángel Maidana ganó, en una oportunidad ganó un concurso hecho por la Intendencia de Montevideo tratando de conseguir o hacer o lograr el tango de Montevideo o el tango del Uruguay, no me acuerdo cómo era. La cuestión es que con letra de Laura Canoura y no sé quién más... Sí, te financian el disco, sí. Con letra de Laura Canoura y alguien más, en la Sala Zita Rosa, el ganador fue Miguel Ángel Maidana del tema Los Hijos de Gardel. El tema de Los Hijos de Gardel. Yo estaba haciendo la vida de Julio Sosa, por coincidencia, porque todo fue casualidad, por coincidencia estuve ahí en el teatro ese de Zita Rosa, lo vi ganar, me encantó el tema, realmente muy emotivo, pero el otro día me tenía que ir a Las Piedras, porque en Las Piedras tenía que hablar con la hermana de Julio Sosa y con la viuda de Julio Sosa, que por primera vez después de la muerte de Julio Sosa venía al Uruguay. Y, vaya, ahí me entero que me encuentro con Miguel Ángel Maidana también ahí, porque hay una relación, o sea, Miguel Ángel Maidana, la mamá es la viuda de Julio Sosa. O sea, la señora esta se casó primero con Carlos Maidana, el papá, y luego con Julio Sosa. Entonces le digo, mirá, vos sabés una cosa, me gustaría hacerte un video, hacer un videoclip, eso es lo que quería hacer. Fantástico, yo escuché el tema y digo, bueno, a ver, yo qué es lo que necesito. Vamos a ir a una calle empedrada, necesito, vamos a la Ciudad Vieja. Entonces me lo pongo Sarandí y Bartolomé Mitre. También, yo con cámara de filmación, con una luz especial, un amigo que me sostenía un micrófono porque teníamos un grabador chiquito para pasar el tema, para que él doblara. Venía cantando Los Hijos de Gardel, de no sé qué cosa, y los autos casi que le pasan por arriba, viejo. Y no había nadie mirando. Nosotros, el problema nuestro, los uruguayos, es que nosotros descendemos de los barcos, viejo. Entonces, no tenemos raíces, no tenemos nada, nosotros somos extranjeros.
entre ver a Pepe Guerra y Paul McCartney, la gente se muere por ver a Paul McCartney, aunque no entiendan nada de lo que están hablando. Este es un país extranjero, bueno, siempre tenemos la mentalidad malinche esa de abrirle la puerta al extranjero y expulsar por la de atrás al uruguayo. Y este país no tiene soluciones, es inviable, porque repito, digo, ¿hay alguna explicación para que los veteranos sabemos que en este país hubo un momento donde había un bar en esta esquina, había un bar en la otra esquina y un bar acá y un bar acá? ¿Alguien puede explicar por qué un país tan chico, había un club de fútbol acá, en la media cuadra le ponían otro club de fútbol? ¿Que acaso que eran todos amantes de deporte? No, es porque el segundo quería fastidiar al primero. Y claro, el primer bar que se hizo, al otro vino acá para hacerle la competencia. Es increíble que estamos volviendo al principio del programa, ¿no? Entonces, tenemos dificultades. Yo digo, ¿cuál fue el artista que unió a los uruguayos? Un artista que haya unido a los uruguayos. Hoy está incluso discutido totalmente la figura de José Artigas, ¿no? Un artista, pero como político, como hombre, ¿no? Como estadista. Está discutida la figura de José Artigas. Ahora, artísticamente, ¿cuál fue el artista que realmente unió a todos los uruguayos? Yo, desde mi punto de vista, creo que yo creo en Julio Sosa, pensar que soy gardeliano, ¿eh? Y soy gardeliano a la fuerza, nada más que por ponerme a estudiar sobre Gardel y quedar convencido de que es uruguayo. Mirá cómo te mira el de Tacuarembó. ¿Cómo te mira el de Tacuarembó? Mirá. Yo estuve ahí en la estancia, hice todo también con Gardel. Pero digo, antes que Gardel, Julio Sosa, porque la historia de Gardel viene mucho después del Gardel uruguayo, porque nosotros los uruguayos, también muchos uruguayos, y todavía hay muchos uruguayos que creen que Gardel, cualquier cosa menos uruguayo, puede ser francés, puede ser argentino, para muchos uruguayos, bueno, pero Julio Sosa no tenemos duda. Entonces Julio Sosa, digo, quizás debe haber sido el artista que más nos une. Que más nos representó también. Sí, digo, en todo el mundo, digo, vos hablas de Julio Sosa y la gente sabe Las Piedras. Inmediato, digo, es una cosa así que digo, pero después no tenemos artistas, porque a ver, si hablamos de no, Zita Rosa. Ah, Zita Rosa, notable. Sí, no, está fantástico. Si me faltaba encontrar uno, pues me lo encontró ahí el amigo. Gardel, Zita Rosa, pero con tanta historia que tenemos. De todas maneras, son contados con los otros. Claro, pero que te sobra una mano. Un futbolista que para mí no está mal, porque me encanta el fútbol. Y también es cultura. Pero puede ser que sea más cultural para el Uruguay, que conozcan más al Uruguay por un futbolista y no por un artista. Sí, sí, sí. Mira, mi experiencia andando por el mundo. Para mí que sí. Mi experiencia andando por el mundo. O mejor dicho, ¿está bien? Yo cuando decía Uruguay, la gente me decía Peñarol. Pero más que ser igual. Yo hablaba en la década del 80, yo salía, iba para Europa, con pasaporte americano, iba a Centroamérica. Y yo decía que era Uruguay, Peñarol. Sí, por supuesto que Peñarol era el representante uruguayo. Yo soy de Nacional, ojo, ¿eh? Porque en ese momento hablaba, no, Peñarol no, porque es una porquería, bla, bla. Pero Peñarol. Era la década de Peñarol, ¿tuvieron décadas? No, yo te estoy hablando de la década del 80, cuando yo estoy recorriendo mundo después de ser periodista en Estados Unidos. Por eso Peñarol andaba bien, de repente. No. Esa década anduvo bien. No, Peñarol, Nacional, la selección, todo. La gente se reconoce, se acuerda a alguien como ahora la gente. Puede decir, soy uruguayo, Luis Suárez. Claro, Forlán. Es que el fútbol es muy popular. Soy uruguayo, te van a decir. Eustaquio Sosa. Sí, no te van a decir José Enrique Rodó tampoco. Una cosa es más importante que la otra. Vos sabés que hace poco hubo una fiesta muy grande en el estadio. Y Eustaquio no le dijeron nada. Digo, un muchachito muy jovencito en bicicleta. Y me dijo, Eustaquio, ¿vas a estar en el espectáculo? Y dijo, no me invitaron. Entonces yo no voy tampoco, porque vos sos un referente. Claro. Yo me quedé, lloraba yo por la calle. Bueno, me quedé. Un muchacho jovencito. Está todo bien con el fútbol. Hay quienes todavía se conocen. Claro que sí. Claro que sí. Hay un demonio. La cultura familiar. Y no yo que seguramente el padre o los abuelos le han contado a eso. La verdad que uno dice, hay un punto de referencia. Hay puntos. No lo más importante, porque yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, para mí el tipo más importante en la música de este país tiene que haber sido, fíjate lo que estoy diciendo, tiene que haber sido, no digo tiene, que sea, tiene que haber sido Bartolomé Hidalgo,
algo no solamente puso la música, puso la letra también. Hizo todo junto, hizo la música, la letra, hizo el cielito, le dio la forma que tiene hoy día, un cielito, cantó cifras, estilos, eso se sabe, se conoce por la historia. Y entonces vos mirás ahora, por ejemplo, y te dice, ¿quién es el creador de la música en Uruguay? No, está que no sabe, mucha gente no sabe, mucha gente joven pero no sabe qué es un cielito, qué es un estilo, qué es un... La gente joven no sabe quién es Bartolomé Hidalgo. Tampoco, pero tampoco. Claro. Hay cosas que la que deberían, sabe. Deberían saberlo, claro. ¿Por qué? Porque si vos decís que acá en Uruguay la educación es mala, es solamente por lo que se enseña, no porque se enseña, sino por lo que se enseña, que es distinto. Claro. Porque yo, por ejemplo, vamos a suponer, si acá en este país, pongamos un ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo soy un hincha de Gardel, siempre fui toda mi vida, y sigo, ¿verdad? Todos los días, ella a veces me dice, apaga Gardel, y yo le digo, ¿a Gardel? Entonces, yo escucho a Gardel, lo he escuchado siempre, toda la vida. Todas las horas padres. Y si a mí alguien... Claro. Viene y me dice a mí si a Gardel representa de alguna manera esto, yo digo que sí, lo representa, porque ¿qué es lo que ocurre? En esa misma época, en la misma, exactamente en la misma época, los argentinos toman el tango, lo toman también como lo toma el Uruguay, son cosas que van paralelas, pero no es lo mismo el cielito. Claro. El cielito viene a tomarlo el porteño muchos años después. Pero los chanchos que Vigodeta encerrado en su piquero. Y yo voy a discrepar con la mayoría de los que están acá, porque creo que en esta mesa hay artistas de verdad y que trajeron sus instrumentos musicales para cantar en esta sobremesa de la parrillada cultural. Después de esta pausa, creo que hay algo más para degustar, ¿no? Me dicen que hay algunas cositas más. Hay. La comida cuando viene. Ay, no, ay, queda. Este fue el aperitivo, me dicen. ¿Qué para comer? Así que ¿qué ahora, para comer? Ahora viene la verdadera. No, 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 si el aperitivo. Hacemos la tapa, cámara, por supuesto. Permitime que yo voy a decir una cosa de mi departamento. Para mí, yo era chiquita, iba al circo y aprendí a cantar en el circo. Y entonces, con Raúl Ballestero, era, nadie lo conocía, un gran guitarrista. Y entonces, el mejor payador que hubo acá en la República, en el estado del Uruguay, fue Raúl Valdés. Y un día lo dije en la intendencia, y estaba el más grande de los payadores, que para mí es José Curbelo, se puso así, me miró, ahí habían otros payadores, dijo, tiene razón. Está diciendo la verdad, qué payador era. Pero ¿por qué no triunfó? Porque él vivía borracho, pobrecito. Ya cuando mi padre hacía criolla, y cuando ya lo llevaban para cantar, ya estaba borracho. Pero no ves, Raúl, ¿cómo me vas a hacer eso? Y dice, mamá, daba el café negro y todo hasta que le pasaba y después cantaba. No, te porque... triunfaste porque dejaste de pero, ¿qué payador? No, 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 nos vamos a la pausa y ya volvemos. Me lastima los oídos. Y Belinda se pierde calle abajo. Muñeco de trapo, con cara de niño, perdido en sus brazos, rebozo de mimos, canción que a la vera de una cuna vieja hace que se duerma su locura tierna. De techo la luna consciente le besa su dulce extravío y un baldío de penas, y cada mañana el sol le despierta y ella amamanta su niño de tela. La loca Belinda tiene un arroró y un niño dormido en el corazón. Muy bien, estamos en la sobremesa de la parrillada cultural con estos invitados de lujo que estamos compartiendo para todos los televidentes del país y también del mundo. Y ahora es momento de escuchar a uno de nuestros invitados, al señor Abayuá Sánchez. Bueno, Abayuá, dentro del disco hay temas nuevos, temas con Pepe Guerra.
¿Qué nos vas a interpretar ahora? Bueno, la reunión está tan familiar y tan acogedora, digo, que te sentís tan bien como que estuvieras en tu propia casa. Una canción que me gusta muchísimo. Últimamente hemos grabado unas zambas con Pepe. Esta está en proceso de grabación, todavía no está grabada, pero está medio como que ensayada ahí. Y zambas viejas, o zambas que hace muchos años que algunos autores hicieron. Y me gustaría hacer este zamba para el día. Bueno, lo disfrutamos con todos los televidentes, ¿eh? Notable, que siga así, con este nivel, y sin duda lo va a ver. Muy bien, una breve pausa para modificar un poco la estructura y poder apreciar y disfrutar al resto de los invitados. Con Abasto Santa Clara ponemos la pausa y volvemos para seguir disfrutando esta sobremesa espectacular. Ya volvemos. Fue pucha por el repecho, vienen llegando ya los ingleses. Fue pucha por el repecho, vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende.
apronten bien esos fierros, naide se dueble, naide se dueble. Meneando les hable siempre, que a ellos les duele, que a ellos les duele. Bueno, seguimos aquí en La Sobremesa y vamos disfrutando de otros artistas que nos acompañan en esta parrillada cultural. Freddy Donato, que nos va a dejar algo novedoso o algo ya del repertorio. No, es algo, yo no compongo muy bien. En realidad, me cuesta muchísimo llevar al lápiz. Las ideas las tengo todas, pero tendría que tener a alguien al lado que escribiera. Así que, más bien soy un decidor. Trato de tomar temas que me gustan para decirlos mejor. Antes de cantar, ¿estás dando clases de canto? ¿Has formado tu propia academia? Sí, ahí en la zona de Tres Cruces. ¿Se pasa el chivo? ¿No? Sí, por eso mismo. Vamos a invitar a los televidentes que quieran participar de la academia, ¿no? 094-980-136. Y bueno, sí, los fines de semana hacemos el show y entre semana. Y cuando viajo, bueno, les digo que... ¿Estudio? No, les digo que ya me quedé con la plata del mes adelantado. Esa es una de las cosas que nos quedó por decir, claro, que cuando hablábamos de oportunidades para los artistas y algo más, Freddy no solo le da clases a estos chicos, sino que además los lleva al escenario en el fin de semana. Claro, trato de que los que tienen condiciones o van tomando un poco de vuelo, ya llevarlos al escenario para que... En fin, si no, nunca toma contacto con el público. Claro, y un destaque importante es que hay gente de diversas edades. O sea, hemos visto que tenés algunos muy mayores y muy jóvenes. Sí. Y de media edad también. Sí, se da eso, sí. Bueno, lo que pasa es que la música, en realidad, algunos van como terapia, ¿no? La gente grande que va más como terapia, ya no tienen ese deseo de triunfar. Pero cuando hablábamos hoy también de hay que prepararse también, o sea, no es todo que el gobierno no pone leche, que nosotros somos un poco egoístas y no somos solidarios. También va mucho en uno, ¿no? La capacitación. La capacitación, porque tendrían que querer cantar solamente porque afinás sin ninguna técnica. Bueno, pues pasa lo que pasa. ¿Verdad? Es un paquete, hay que armar un show completo. Y cuanto más completito, más suerte tenés. Y en el peor de los casos, bueno, te puede pasar lo que me pasa a mí, que me tengo que ir, pero ya me voy armadito. Me voy de otra manera, ¿no? Si no empezamos por nosotros mismos, va a ser difícil. Exacto. Que alguien nos defienda y que alguien ponga ahí lo que hablábamos hoy. Exacto. Bueno, vamos a disfrutar de eso. Un tema de Chico Navarro. Qué bueno, muy bueno. Que Baglietto lo trajo de nuevo al tapete. Esta es la historia, Eustaquio, capaz que lo conoces. Esta es la historia de dos leones. Uno está en un zoológico y otro está en un circo. Pero en realidad no son dos leones, es metafórico y habla de dos personas. Una que trabaja 16 horas por día, que es una manera de estar encerrado, y la otra, está en un circo. Ahí va. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. Y a ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según
me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tienen de villano, y al no poder mandar a quien quisiera, descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, silla mediante, látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y mira en qué piadosas manos. El aire está viciado de humo y muerte, y quién anticipar puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún sol hermano. Yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. Muy bueno. Además, el contenido, ¿no? Y a veces yo digo que cantar y decir van de la mano, no se precisa cantar fuerte. Cantor que canta los gritos no escucha sus propios. Y yo digo también, si habrá zoológico de gente, ¿no? Lo que pasa es que están sueltos. Pero hay unos cuantos que podrían estar de otro lado. Están del otro lado, y los que están a veces no tendría que estar. Es cierto. Bueno, una pausa más para terminar con esta sobremesa. ¿Sabe quién se viene después? Acá. En esta silla. Creo imaginármelo. ¿Quieres imaginárselo, no? Yo me llevo la silla para casa. ¿Se la lleva? ¿Te recuerdo? Bueno. Y no la hago más ni nada. Así. La dejo así. Perfecto. ¿Usted me la da? Se la presto, no se la da. El referente del folclore va a estar acá en un ratito. El señor Eustaquio Sosa. Así que va a tener que dejar la silla, pero se la va a dejar a un grande. ¿Y qué te parece? ¿Eh? ¿Qué tal? Pausa y ya seguimos con la parrillada. Perdona, hermano mío, si te digo qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida, o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime, y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. Y a ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta, tú tienes.
que entender, hermano. En este tramo final ya de la parrillada cultural y de esta sobremesa que va a ser inolvidable para todos, vamos a cerrar precisamente este lindo momento con don Eustaquio Sosa, que nos va a regalar uno de sus temas. Realmente todos acá estamos disfrutando de este lindo momento. Vamos a tener una despedida también después de cada uno de los participantes de esta linda mesa. Pero vamos a disfrutar ahora, a ver, don Eustaquio, qué le sale del alma. Entonces voy a decir una cosa que yo digo, que yo elegí de todos los repertorios y las cosas que yo he leído en mi vida. He leído muchas cosas. Y un día, fui a Rivera. Llegué a Rivera, fui a visitar a un amigo que tenía ahí en Rivera. Y bueno, y el amigo me sacó para aquí, para allá, me llevó a diversos lugares. Me llevó a conocer al hombre que inventó el lisado de corazón. Allá fui yo, aparecí por allá, todo lo demás me dice, vaya a visitar a don Lalo Mendoza. Vaya y visite a don Lalo Mendoza, me dijo el inventor de este famoso medicamento que se llama lisado de corazón. Entonces yo fui a la casa del hombre y mirá, ¿sabés una? Me recibió con esto fue lo que me dijo. Mira, ¿sabés una cosa? Yo pensé que vos eras abombado y que no ibas a venir a conocerme. Pero bueno, he tenido suerte. Pasá. Dice, ¡vieja! Entró. ¡Vieja, vení, mirá, aquí está el Eustaquio Sosa que vos dijiste que no iba a venir! Bueno, no, pues ahora te voy a presentar no solamente eso, sino que te voy a llevar a la casa del hombre lisado de corazón y le voy a decir que te dé bastante lisado de corazón. Porque vos sabés una cosa, vos te hace falta conocimiento de muchas cosas. Aquí en Rivera tenemos una poesía y una cosa que no hay en el resto del mundo. Hay solo en Rivera. Y te voy a dar estos libros. Te voy a regalar estos tres libros. Este es mío y estos dos son de Agustín Bici, que es ese poeta. Yo quiero que lo pienses, que vivas, que digas algo de Agustín Bici algún día. Y bueno, y así quedamos presentados.
Entonces yo un día, X, yo sé tal canción, tal cosa. Entonces la voy a decir. La dije en mi casa dos o tres veces. Un día agarré y iba por un lugar ahí. Y voy a decir un poema. A mí me gusta decir poemas, ¿no? La gente sabe que es así, además. Y digo poemas míos y otros poemas. Agarré y empecé a recitar. Frente a la antigua casona y en una tarde estival, sentado en amplia poltrona con ademán patriarcal, ansí hablaba la persona franca, jovial, una chona, de don Ventos Vargas Leal. Fue allá por el 80 y pico, poco menos, poco más, antes de que fuese jefe el coronel Iscobal. Era común aquel tiempo de que llegasen por aquí andantes de todas partes de ese rumbo del Brasil. Y en una tarde como esta, ya cuasi al escurecer, cayó con sus dos cargueros el indio Panta Manuel. Vine a pedirme posada, mandé lo de sencillar, acomodó en los garpones sus pirchas y sus ataos, sortó sus mulas de carga y su pilunga alazán. Luego vino a presentarse con correcta urbanidad. Tenía sombrero de paja y un poncho negro y punzó. Era el indio ya maduro, cabezudo y retacón, el rostro todo enrugado, los ojos de hondo mirar y el pellejo arresequido como cuero de lonquear. Hombre de pocas palabras, se ría por casualidad. Siempre estaba acuquinao, buscando la soledad, moviendo las carretillas en di que asomaba el sol. No sé qué yuyos mascaba para remedio o distracción. Estuvo aquí unos cuantos días cuasi sin amolestar, pues muy temprano salía por toda la vecindad vendiendo breves, hierbas, cascas de palo y de raíz, piedra e imán para agarrar suerte y algunas onceras más. Y ya cayendo la tarde, volvía para la población con sus cargueros de tiro y sus mantas de color. Comer así, caviloso, hube inoportunidad de impedir que lo pifiasen los gurís y el personal. Y sucedió que allá un día estábamos debatizados. Convidemos los vecinos y amigos de este arrabal. Había llanta y había baile, que era el modo de obsequiar los invitados en aquel tiempo en cualquier solemnidad. En baje el parral del patio tendimos mes y mantel. Estábamos meti, ponga la noche ya para caer. Néstor llegó el boliviano de vuelta de su excursión, tan seturno como siempre, y arisqueando la reunión, convidero para la mesa. Don Panta, venga a llantar. Nunca quiere acompañarnos, pero hoy es necesidad. Por estando usted en mi casa, desprecio sería para mí que no nos haga compañía y que se vaya a dormir. El colla y despacito con su respetuoso hablar dice: patroncito aguaite y deseo felicidad, patroncito ha sido bueno y el indio vive agradecer que el indio se va mañana y no piensa más volver. Así pues, si es su deseo, yo lo habré de acompañar. Patroncito está de fiesta. El indio sabe tocar algunas cosas del pago. Voy a hacer una flauta y ya voy. Aguaite mi patroncito que tocaré en su ruñón. Peló su faca de chifre con rumbo al cañaveral y yo volví para la mesa contando la novedad. Redepente, ya la noche su ala de cuervo extendió. Los mozos estaban dentro bailando de lo mejor. Quedemos de sobremesa unos 5 o 6, tal vez, charlando, tomando mate. Y alguna caña también. Para evitar las sebandijas que encandilaba el farol,
lo arretiremos para adentro. Y quedó la luz de Dios. La luna atrás de los cerros mandaba su claridad, que se colaba en el patio por las hojas del parral. Néstor se apresiente el indio. Buenas noches. Buenas, don. Panta Manuel, para servirle y agradeciendo el favor. Se siente por aquí, don Panta, y se sirva a voluntad. Está en su casa, está en la mesa. Y ahí vino para remojar. Comió un poco. Y bebió un... A veces tuvo locuaz. Tal vez el vino abrandase de aquella lengua la raíz. Después me pidió licencia y allá se fue para un rincón. En el escuro halló una piedra y ahí nomás se acuquinó. Peló la flauta de caña que en la bota había insertado. La quena, dice. Despacio. Despacio empezó a tocar. A veces hacía en la flauta burbujas de manantial. A veces come el arroyo cuando empieza a murmurar y haciendo pozos del diablo le da por redimuñar. Era así como la brisa que juega en el tacuaral, trino de calandria incelo cuando aflorece el ceibal. Un dispeñar de cachuera, un rugir de hembra jaguar cuando le acosan la cría y se la están por matar. Y después cambió de toque. La caña volvió a sonar llenita de tembrequeos como el canto del sabiá, con gorgoritos más frescos que el agua de los peraos cuando cuelguen las abencas sus gotitas de cristal. Y después se fue apagando, dulzona como un soñar. Rayo de luna que filtraba del parral. Vi de la cara del indio con su impasibilidad. Y el indio estaba llorando cuando dejó de tocar. Poema del poeta fronterizo Agustín R. Vicio, que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Por Caminitos de Tierras Coloradas. Es el creador, eso lo creó, Alan Gómez le puso música. Pero, ¿y qué cosa más bonita, Alan Gómez? Lo felicito. La verdad que es espectacular, emocionante, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, por favor, encantado. Y queremos al mismo tiempo irlos despidiendo y agradecerles todos por la presencia de ustedes esta noche, por haber compartido esta humilde pero querida parrilla cultural en la cual hemos tenido un poquito de todo, un poquito de música, un poquito de periodismo, hemos disfrutado de la polémica, de la opinión de cada uno de nosotros por nuestro paisito, por nuestras esperanzas, por nuestros cambios, por nuestros proyectos y por todo lo que nos han dejado también los artistas esta noche. Así que empezamos por despedirlo y agradecerle a Don Eustache. No, por favor, yo encantado de la vida. Para mí, lo único, tengo un problema y lo voy a manifestar porque espero que me inviten otra vez porque yo quedé con hambre. Y vamos a tener que raquetear a ver si hay algo más. No se muchas me, gracias. No se me vaya de acá. No, muchas vamos gracias. A cerrar acá. Muchas gracias. Rubén, un encanto. Gracias por estar. La verdad que sabes el aprecio que te tengo. Gracias, te agradezco. Todo lo que has hecho siempre por el periodismo, por el país. Muchas gracias. Y esa defensa que haces de la igualdad de los derechos que todos queremos tener en una sociedad que nos pega y nos golpea diariamente con un montón de injusticias y que vos no te las callás, que vas a los medios y decís lo que pensás y no te baja nadie de tus convicciones. Que para eso es necesario que no me dejen solo porque, como decía Gaitán, que fue un político colombiano que lo mataron, ahí después se realizó el Bogotazo y ahí comenzó la época moderna de Colombia. Digo moderna, con las fuerzas revolucionarias de Colombia, con todo esto que continúa hasta el día de hoy. Y Eliezer Gaitán decía, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y yo digo exactamente lo mismo, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y para eso yo no persigo dinero, yo no persigo ningún tipo de posición,
yo solamente persigo la verdad, la persigo, trato de llegar a la verdad, pero para eso necesito un pueblo que me esté acompañando para poder lograr un destino mejor para nuestro país, porque ya hemos sido engañados por todos los lugares. Y con respecto a esta reunión de hoy, yo tendría que sumarme a las palabras del maestro. Primero que nada, permitirme ya de felicitarlo, porque realmente sumamente emotivo, lo felicito tremendamente. Yo me encanta escucharlo cantar, pero no sabía de este don suyo del recitado, y yo creo que como final cultural del programa no podía haber sido mejor. Sin duda. Mi gran felicitación para usted. Muy amable. Por esa juventud maravillosa que tiene, a todos los está amigos. Recitado y el qué bueno. Por favor, sí, lo quiero, sí, con muchísimo gusto, y a todos los amigos que están acá, al parrillero, a todos a los camarógrafos, sí. que han estado hoy sin comer nada, me consta, a todos ustedes agradecerles por la amistad, agradecerles por haberme acompañado, me sentí muy, pero muy bien. No voy a decir lo que estaba esperando que diga, no lo voy a decir, pero me suma las palabras del TAC. Faltó gente. Eso lo dices tú. Antes, sí. El aviso para la gente que te quiere escuchar. Sí. ¿Es cierto que hay un cambio de emisora? Sí, sí, hay un cambio hasta el fin de mes, ahora de junio. En Carve. Estamos en Carve, a las 2 de la tarde pasamos a Fénix a las 10 de la mañana. O sea que el cambio es fundamental, porque vamos a estar en un horario central, ¿verdad? Francamente, entonces, ¿va a estar en Fénix? En Fénix va a estar martes, jueves y viernes a las 10 de la mañana. Perfecto. Bueno, muy bien, Rubén, el mayor de los éxitos. Muchísimas también, gracias, que lo vas a tener, porque suerte, el cambio de cancha a vos no te afecta. No, para nada, no. El equipo sigue jugando igual. Después somos locatarios donde estemos. Hay que traerlo también para que nos diga Rubén, antes de las elecciones en Estados Unidos, también, sí, que hay una visión muy, muy especial, que la tiene muy... Sin duda, es un lindo tema ese también, que va a quedar para otro próximo encuentro. Bueno, vamos a despedir simultáneamente a ambos, para no esperar toda la vuelta, porque Omar es la pareja de baile, por supuesto, de Vanessa, que ya han demostrado con creces todas las cualidades que tienen, las condiciones, pero bueno, queremos agradecer su presencia, haber participado de esta mesa y habernos mostrado una vez más todo el arte que ustedes realmente realizan. Así que muchísimas gracias a los dos, así que la palabra para ustedes también. Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones a todos, la verdad me encantó el recitado. Fue algo muy emotivo, sí, no lo había escuchado y bueno, me encantó. ¿Vos sabías que eso es un lenguaje uruguayo? Yo no sabía que fuera uruguayo. ¿Sabías que fue un lenguaje uruguayo? No sabía que fuera uruguayo. Santiago, que... Pero, ¿vos sabías eso, que este lenguaje que yo dije es uruguayo? No, realmente... Es el portuñol, se hace en Rivera nomás. Es un lenguaje de Rivera. Impresionante, la verdad. Después, decirle que el asado estaba buenísimo. Yo me quedé esperando el postre. Buenísimo. Felicitaciones. Felicitaciones. Que hermoso, me alcance el postre. Muchas gracias. Muy bien servido. Me sentí muy a gusto. Estuvo muy bueno, la verdad, me encantó. Y bueno, agradecer primero que nada también a nuestras familias, que siempre nos están apoyando en todo. Sí. Las familias de ambos. Especialmente también a mis hijos, que tengo dos. Tengo una familia monoparental, tengo la tenencia de los dos niños, ellos siempre me ayudan en todo. Yo tengo un toque, ellos me están aprontando, y digo, papá, te ayudo en esto, no sé qué, no sé cuánto, te pongo esta camisa, ni sé qué. Bueno, así que a ellos dos, y después también a los chicos de nuestra banda, a Claudio, Leandro, Andrés, Gastón, Lalo, ¿quién más? Nos está faltando uno. Fabián. Y Fabián. Bueno, después un saludo también, me van a ver cómo son chivo, ¿no? Sí, bueno, no. La llamada la voy a hacer con la Figari, este bueno, año, ¿está? Con el director Rubito, como todos me conocen, Rubito, así que un saludo grande para ellos. Otro saludo grande también para Lonjas de Pando, la cual integro como uno de los responsables de la comparsa, junto a Fabricio Invernón, así que un saludo grande a todo ese equipo también, el cuerpo de baile, los tambores, que es impecable. Y otro saludo también importantísimo a la comparsa candombiante de Barros Blancos, donde soy el coreógrafo, Claudio Charvide y Eduardo Batalla, que son los directores. Y bueno, y agradecerles enormemente por este espacio, la verdad, la pasamos muy bien. Y
somos rebeldes y acá nos vamos a quedar. Yo bueno, saludo también. Bueno, un placer, hermano. Saludo también, por supuesto. Es el tercer año que formo parte de la Tango como vedette. Es un saludo a ellos que me dieron esa oportunidad. Y después al grupo de salsa que formo parte, que ahora estoy faltando ensayar por venir acá. Entonces, un fuerte abrazo para ellos también. Bueno, gracias a los dos nuevamente por haber estado, por haber compartido esta mesa. Francisco Conio también, un gran amigo que hoy estuvo presente, que se va para Tacuarembó para seguir las gestiones en pos de la cultura, en pos del desarrollo del arte en todo el país. Así que gracias, Pancho, por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo por la invitación. Sí, vamos para, no solamente para eso, sino para cubrir el evento del Consejo de Ministros que se va a hacer en San Gregorio de Polanco, algo que va a ser histórico para esa localidad. Y bueno, y como decías, preparando lo que tenemos en vista de llevar todo este material y todo este emprendimiento que estamos tratando de aunar detalles para justamente presentarlo en el interior, una comedia musical con artistas, con premios, con, es decir, toda una infraestructura que lo que hablábamos en la mesa está necesitando el público del interior. Y bueno, yo obviamente que va a haber candombe, va a haber... Sin duda, ¿no? Estar acoplado. Sí, una cantidad todo de cosas. Y bueno, y también destacar, como ya lo he hecho en otras oportunidades, más allá de la amistad que nos une durante tantos años, el emprendimiento del Galpón Oriental por promover la cultura y promover a aquellos artistas que de pronto no tienen la vidriera que tienen otros, como por ejemplo Tacto, como por ejemplo Abayuá, que también, como Freddy, que han estado en otro lugar y han conocido otro público, pero sin embargo acá en el Galpón Oriental también se le da la oportunidad a aquellos otros artistas que no tienen vidriera y que necesitan porque saben hacer sus cosas y la están demostrando día a día. Así que también la felicitación para vos y para toda la gente que compone la familia de Galpón. Muchísimas gracias, Pancho. Y le dejo encomendado, ya que va al Congreso de Ministros, bueno, apriete un poquito por la seguridad, hable con Bonomi, hable con el ministro de Economía, a ver si baja un poquito los costos, porque los morrones están muy salados, a ver si puede arreglar algo. Usted que va a estar con ellos ahí. Abayuá Sánchez, gracias por su presencia también distinguida en esta mesa y por poder compartir este lindo momento junto a todos los invitados. Bueno, de nada, gracias por la invitación. Le quiero mandar un saludo a Pepe, que realmente por distintas circunstancias se complicó para venir. Bueno, estamos preparando lo que él va a denominar la despedida, por tanto, o el descanso, un tiempo largo, como dice él, que va a ser de notoriedad y bueno, un lugar muy importante, un estadio muy importante, etcétera, etcétera, no puedo adelantar mucho. Darle saludo grande a él y que ya hemos venido acá a tu casa. Por supuesto que hemos compartido. Más de una vez hemos venido a tu casa. Y que nos gusta, nos encanta venir. Y después bueno, decir que estamos grabando también unas cosas más. Decir que tengo unas cosas inéditas de Santo Enzo Rale con las cuales estoy trabajando, que grabamos hace mucho tiempo y que ahora estamos recopilando y tratando de meter en este disco nuevo, donde también está Cacho La Bandera, están un montón de amigos, Julio Coelho, un montón de artistas, grandes artistas, grandes compañeros. Y destacar que si bien hace mucho tiempo que vengo a tu casa, cada vez que vengo y sigo viniendo me doy cuenta de que aparte de brindar espacios, elaborar propuestas diversas. Alguien me dijo hace poco día vino con mis amigos y a cenar y eso, y había unos shows. Bueno, estaban ustedes. De candombe, seguro. De candombe y después bueno, géneros fronterizos, como el porvenir, que géneros fronterizos de con las dos ambos uruguayos, esas cosas, un montón, sí, de cosas. Entonces estás cubriendo todos los francos culturales, habidos y por haber, has tenido teatro, cierto, has tenido un montón de cosas. Entonces yo creo que está bien denominado como espacio cultural esto, acá, y con el nombre de un grande, ¿no? Un grande que tendría que ser más grande de lo que es, a mi gusto tendría que tener más destaque. Sí. José Carvajal me parece que tendría que pasar de ser famoso hacer un poco más, quizá un ídolo o algo así, lo que se me merece. Un agradecimiento grande a compartir con un gran maestro, un referente del canto uruguayo, como Eustaquio, que no hay vuelta, yo soy fanático. Él es amigo mío, pero yo no, ¿qué le voy a decir? Soy fanático, ¿no?
Yo le pido la charqueada, eso me encanta. Aparte cuando agarra y cuando necesita una charqueada, se me mata. Yo tengo su hijo, su cosa, yo lo escucho siempre. Como escucho otros referentes. Así que bueno, agradecimiento grande, grande a, por haber conocido a Nelson, que soy hincha de Nelson Javier. Perdón. Rubén, que yo soy hincha de él, a través de la radio, cuando voy manejando, siempre lo escuchamos. Ahora lo voy a escuchar un poco más temprano. Voy a tratar de irme más temprano de la poder entrar, así llego. Es cosa difícil esa. Todos sabemos a nombre de Palomo, a los bailarines, exquisito, Freddy, un fenómeno. Bien. Jorgito. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Oyuga por estar con nosotros. Bueno, tenemos que también darle la despedida y la voz a la reina Isabel. Bueno, el agradecimiento por haber estado acá. Estoy muy contenta de haber encontrado a estos amigos de esta noche. Yo soy muy, muy de la amistad. A lo que iba a decir, estoy contenta que encontré a Freddy hace 35 años recién. Yo creo que quería ver. Como 35 años. Tenía 15, tenía 12, él. Era muy jovencito. No, y arrancó la. O 30 años, yo sé que yo era muy joven. Y arrancó a los 40. Yo era muy joven también. Yo tengo 78 ya, así que era más chico que yo. Bueno. Pero se nota. Contenta del cariño que le despiertan a mi esposo. Y además, esto tan lindo que se conversó acá hoy, que unos somos de Peñarol y otros de Nacional. Ojalá todos los que escucharan estén de acuerdo siempre en eso de que los partidos, cada uno es de lo que quiere y que no hagan estos líos que hacen, rompen todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos da maldad? Entonces, bueno, que aprendieran, que fueran, porque éramos todos amigos, ¿no? Como estamos acá reunidos, y muchísimas gracias. Muy bien, muy lindo. Precioso mensaje. Todo. Bueno, muchas la gracias. Casa, todo muy lindo, arreglado. Te felicito. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Freddy Donato, una vez más acá en esta casa. El agradecimiento por haber compartido también esta linda velada. Sí, por supuesto. Bueno, siempre que se acuerdan de mí, soy un agradecido. Y para mí es doble la alegría, porque ya de estar en el país nada más y reencontrarme con amigos, ya está, con eso ya está bien. Y es real, no pensé que yo lo diga, el esfuerzo que hacen ustedes para mantener, para que el artista en definitiva no se vaya tanto. De repente es eso. Que haya más movimientos culturales y más lugares para trabajar. Nada, yo no tengo problemas, porque yo le decía a ella, no tengo ni chicos, no tengo hijos, yo puedo arrancar mañana, me hago la valija ahora a las 2 de la mañana y a las 7 arranqué para el aeropuerto. No tengo problemas. Pero hay artistas que no pueden viajar así. No se pueden ir todos los días para acá y para allá. Ni... Por supuesto, porque ya tienen una familia constituida, tienen hijos, claro, que hay que mandar a la escuela. Lo mío es facilísimo. Es quererme ir y me voy. Si me sirve, si me venden bien, como me venden, como quien vende un florero, me voy, porque es así. Claro. Pero hay chicos que no se pueden ir del país constantemente. Claro. Entonces, son realidades diferentes. Claro, y lo que haces vos es justamente, pienso yo, mirándolo así objetivamente, que es para la gente que se tiene que quedar o que se quiere quedar, no sé qué. Para mí, está bárbaro igual cuando vengo, que me abracen como me abrazan ustedes. Pero para mí es fácil en ese sentido, no hay duda. Pero ojalá hubiera más gente que se preocupa por la cultura, ¿no? Y que de una vez por todas, entre nosotros también nos defendamos un poco más. Un poco más de unión. También aprender a ser un poco más profesionales. Hay tres o cuatro ítems que no manejamos acá, yo me doy cuenta. Imposible querer cobrar bien un show si llegás con los championes todo embarrado y borracho, por ejemplo. Por supuesto. Pero yo, no te discurran, ¿no? Total, para tomar, tenés para tomar en tu casa y un ratito para limpiarte los championes antes de cantar, puedes llevarlo en cualquier lado. Muy bien, mensaje también al final, que tiene que ver con... ¿Algún político se acuerda de apoyar al artista? Sin duda, falta un país sin artistas no sería. El refrán difícil, dijo Barbosa, por no decir otra cosa. No, vamos a tener esperando. Hemos hablado muchas utopías también, ¿no? Sí. Bueno, llega el momento de la despedida también de Vanessa Costa, vamos a escucharla. Ahí está. Ah, ya, como habíamos despedido. No, pero igual la despedida. El la vitrina porque de la bailarina. O quiere que le sirva el otro poquito, de repente, ¿eh? Se puede. Está esperando el postre, creo. No, muchas gracias por la invitación.
me alegro mucho que todo sirva, que se vayan sumando los esfuerzos. El agradecimiento de mi parte a todos los presentes, a todo el equipo técnico que no se ve, que no sale en pantalla, pero que trabaja para que todo esto salga bien, así como todo el equipo que tiene que ver con la gastronomía, aunque se haya quedado corto el guay, que No, un abrazo grande para todos los televidentes de todo el país, por supuesto, los televidentes de todo el país también. Agradecimiento por estar del otro lado siguiéndonos en esta propuesta diferente, en esta propuesta que tiene que ver con desarrollar nuestros talentos, nuestra cultura y hacernos conocer no solo en el país, sino también en el exterior. La semana que viene nos reencontramos, señor Jorge, nuevamente aquí en el estudio. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Una nueva parrillada cultural. Y en el final, permitime el agradecimiento a vos y a todo el equipo de producción por darme esta oportunidad de participar y de estar en esta reunión de amigos y poderlos, bueno, varios de ellos los conocía, pero poder compartir vivencias y opiniones con ellos y también transmitirlo a través de la televisión para un montón de gente en todo el país y el mundo. Sin duda, nos reencontramos, Dios mediante, en 7 días con otra nueva parrillada cultural. Muy bien. Chin, chin. Salud. Salud para todos. Yo quedo mal, creo. Vino, vino, por favor. 3 palmas.